Bueno, Mr. Galván Salaparato, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo streaming, perdón, que estamos en el streaming. Aquí estáis viendo mi muñecajo, que he intentado disfrazarme para pasar desapercibido entre la gente aquí de los lugareños. Estoy con Samuel, que nos vamos a dar un paseo. Hace un momentito estábamos haciendo el monger y nos ha echado uno del otro, porque la verdad es que está... A veces da fallo, Samuel. Estamos haciendo el monger. ¿Dónde marco? Ya ves. Tienes que irte para Agua Verde. ¿Tú en el mapa. Que esto es Sevilla Este, que ellos son. Dale para arriba, para arriba del todo. O sea, cuando se vea. Bueno, pues cuando vea el carcita, la cara del carcita, pone PN de Agua Verde. Villaverde será. Villaverde está en Madrid. No, Agua Verde. Villaverde no, Agua Verde. Estamos en Ocoro. ¿Y dónde? Ah, vale, carcita, vale. ¿Y qué señala? Vale, y señala las flechitas amarillas que veas abajo. La que yo quiera. La que tú quieras, esas son las misiones que tenemos que hacer. Voy a señalar... Esta. Vale. Ya te sale... Está ya adentro conmigo, ¿no? Ahora. Vale. Pero su asistente es quien lleva el... Yo estoy unido ya, estamos juntos. Sí, no, pero me ponía vale. Bueno, yo saludo por aquí. Pablo Gonza, muy buenas, Pablo. Andrés Julia Venega, buenos días, saludos desde Colombia, un saludo para ti, para Colombia. Doria. Colombia, Bolivia, Muchacho. Y los mundos de Doria, Joque, Envidia, el Gorrecon. Sí, queríamos probar algo nuevo y algo nuevo es. Estamos probando. Me queda un poco atorado ahí, que lo estaba viendo yo otra vez, lo de qué bien se me está dando bien y lo regular que se me está dando hoy. Vestíbulo, ajustes, ¿dónde están los ajustes aquí, tío? Es que te escucho muy fuerte. Samuel, ¿tú estás ya echando humo? ¿Ya te has cargado el helicóptero? No creo, ¿no? Que no. Que es que echa humo de por sí siempre. Vale. Lo que dice los mundos de Dorian. Algo nuevo y algo nuevo. Ah, ¿ya está en la misión? Me están llamando. Vale. Aparca aquí. Vale. Esta misión la empecé yo el otro día, que no la terminé. Tenemos que marcar a todo el mundo, vale, no, y matarlos sin que nos descubran. Poned los micros y largaos. ¡Ostras, que se cae mi muñeco! Bueno, así que vamos a... Se cayó. Se ha caído. Vale, y yo, vamos a tirar los drones. Vale, no. Tenemos que marcar a todos. Vamos a marcar a todos porque... Vale. Hasta que veamos todo el mapita sin color, por así decirlo. Todavía no están todos, Marcado. ¿Te dice algo cuando estén todos? Vale, ya están todos. Vale, y yo. A ver cómo lo hacemos esto. Vale. Yo iría de atrás hacia adelante. Iría de atrás hacia adelante. Así que sígueme. ¿Vale? Hombre, claro, por favor. Pablo Gonza, digo. Siempre. Conejo 46, muy buenas. Muy buenas. ¿Dónde está, cabeza? Agachadito. No te veo. Y yo. Ahí hay uno que va a salir ahora. A ese nos tenemos que cargar. Si no te veo. No sé dónde estoy yo. Estoy detrás en unos árboles. ¿Cómo que no? Y yo, pues ten cuidado. Ostras. Voy a subir por aquí. Escala. Y yo no. Mi muñeco se tira al suelo, tío. Uy, que casi me descubre. Vale, ya estoy aquí. Buenas tardes, ya has saludado, conejo. Vale, uno menos. Por aquí hay una medalla del cártel. Ellos, que no nos descubran, ¿eh? Joder, cuidaico. Y yo, que estoy rápido. Uy, que me he cagado vivo. Que me he cagado vivo. Ahí hay uno, venga. Espérate. Vale, allí, mira. No, pero no te lo cargues, porque lo pueden ver los enemigos. Sí, al final. Hay uno por aquí. Vamos con los de aquí. Sí. Este es el jefe. Pero, ¿vale? pero,
Espérate, voy yo con el Franco, voy yo con el Franco, voy yo con el Franco. Dámelo tú, que yo estoy tapado, a mí no me ve. Vale, perfecto. Vale, fuera, listo. Perfecto. Cuidado. Vale, los de la puerta, mira. Espérate. Que te tienes que cargar tú, yo me... Espérate, que me voy a cargar de este lado. Ese, el que está marcado con el 1, lo cargas tú, yo me cargo al otro. Que me voy a cargar aquí a uno. Cuando digamos, venga, va, cárgate a ese, el que queda. Vale. Cuando yo te diga, Espérate, que no lo veo, que ni lo veo. Veo otro enemigo. Vale, cuando lo tengas tú en el punto de mira me lo dices. Yo por mí ya. Vale, una, dos y tres. ¡Oh! Vale, listo, lo hemos limpiado. Vamos a analizar las cositas que haya por aquí. ¿Qué hay? ¿Los puntos amarillos? Colocar micro. Colocar los micros. El micro es pequeñito, vamos. Y voy a colocar el otro aquí. Espérate, que tengo yo por aquí. Vale, espérate, que hay una medalla aquí. Vale, listo. Como para que Bowman localice al asistente de Casilla. La medalla está aquí. Ahí fuera, ¿no? Aquí hay un coche, vamos a coger a este coche. ¡Oh! Ese lo quiero yo. Aquí está la medalla. Vale, yo quítate de en medio. A esto vale, punto de habilidad medalla. Obtenido. Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas. Dice, aéreas. Espérate que no puedo leer bien. Aquí. A tu compi se le escucha muy mal, demasiado cerca el micro de la boca. Aléjate, ¿qué micro tienes tú? El móvil. Si te lo puedes alejar o dejarlo caer un poquito más. Y yo me. Tienes que conducirlo tú, tendrás poca vergüenza. Siempre. Si hay que pedirle a Ubisoft que suelte algo de tela que les compramos todos los juegos. Además, de verdad. Raciel 24, buenas, tíos. Que no nos escuchen. Y Milhao, ¿qué diferencia con el Division? Poquito a poquito. Suave, suavecito. Tiri. Vale. Tenemos que ir ahora para allá. Bueno, ¿lo has marcado tú? Con este tipo, simplemente no ha salido. Vaya paseo que nos vamos a dar cabeza en coche. No, tira. Una vez que tenemos un coche bueno en el juego. Ah, bueno, pues venga, vamos. Además, para lo que va a durar el coche funcionando, mejor mangamos otra cosa. Y es que este coche no. Es incontrolable este coche. Incontenible. Corre un viaje. A la señora. Y yo, ahora lo tiro. Menos mal que la señora está viva. Ese es el que tengo yo en el garaje. Dice Conejo que este es el que tiene en el garaje. Espero que... Igual estropea, ¿no? Digo, espero que no esté tan abollado, porque vaya tela. Y yo, tú eres el que controla la música. Vaya música mala, Chorla. Ni en los ascensores del Corte Inglés ponen esa música tan mala. Hostia, había un coche igual atrás, podía haberlo cogido yo. ¿Y yo? ¿Qué hace? Sí, yo, de verdad. ¡Corre! Misión fallida. Y yo, la hemos cagado. Yo, si solo tenías que conducir. O sea, ¿cómo puedes cagarla? ¿Qué está pasando? Y yo, el coche ese está loco. Ese es un coche del demonio. En el garaje del Forza, dice Conejo que lo tiene. Los mundos de Doris. Yo probé la beta y me gustó mucho. Tiene más posibilidades que el de Division, pero son buenos ambos. Sí, la verdad es que sí. Este tiene más posibilidades porque es más limpio, más amplio, más limpio. Hoy. El otro es más sucio, más sucio. Y yo, pues yo voy a limpiar. Ya que nos han descubierto. Oh. Espérate. Vale. Si tenemos que ir a 2,9, ¿no? Da igual, yo me los voy a cargar todos. Encontrar asistente de casita. Pero no, es que. Ah, que no había que matar. Tenemos que ir. No había que matar a nadie. Claro, que sin que nos detecte. Yo cojo un helicóptero. Vamos por un helicóptero. Sin que nos detecten. Tenemos que hacer esta misión sin que nos detecten. Se ríe de mi cabeza, claro, no sirve para nada. Milhao dice: van a tener que poner una misión para que aprendan a conducir, además de verdad. Domi02 González, no juega Division. Hoy hemos dicho de cambiar un poquito de tema. Hoy hemos querido cambiar un poquito de historia, Domi.
Por eso hoy hemos dicho. Veo un segundo objetivo. A esos dos los tenemos que cargar. Sí, no. Mira. Yo te marco. Tú márcame. Yo, mira, a este te lo voy a marcar. Vale, yo. Venga. Venga, un. Yo, cuando yo tú lo me digas, ¿eh? Una, dos. Una, dos y tres. Objetivo muerto. Vale. Ahora escúchame, tranquilito, sin que nos dejemos. Una cosita te voy a decir. Cuando vuelvas a contar una, dos, no empiezo otra vez una, dos, que la lía. Una, dos, y cuando va a decir tres, una, dos, digo yo, que está a punto de disparar. Vaya tela. Tío, déjame vivir con mi. No costa, te gusta tío. El Battlefield. No me apaño con el Battlefield, conejo, es un mapa muy grande. Dominic, nivel 19, perfecto, Dominic. Perfecto. Yo. Vente por aquí al ladito mío. Que no te vea nadie. Por cierto, después subiré un vídeo, aunque tengamos este directo, que estará sobre las 8 y media, 9 estará ya subido. No lo sé. Después subo un vídeo. Cuidado, cuidado. Estoy explicando una cosita. ¿Y yo? Enemigo batido. Venga, aquí hay dos. ¿Los marcamos y no los cargamos? No. Pasa. Hemos ido a la misión que está a 2,7. A ver, se ha buscado un helicóptero, no me va a andar tanto que yo estoy malo. Sí, pero voy a pasar por al lado sin que me detecten por estos sitios, de estos sitios como nos detecten. Que me he reincorporado bueno. De la baja a cena y menos, me he llevado a campo otra vez con la pierna mala. Ahí hay un par de narcos. Señálamelos. En la entrada del campamento. Que tío, esto está petado de gente, tú. Yo me siento. Ahí hay un helicóptero, tío. Mira, vamos a saltar a este sitio y cogemos el helicóptero y nos vamos. Vamos a saltarlo. Vamos a analizar primero a ver personas que hay por aquí. Personas. Drone en el aire. Mi dron es un dron terrestre. Y además hay informe ahí, ¿eh? Ahí hay información y todo. Y otro objetivo. Llevamos 10. O teníamos que limpiar escúchame, esta zona. Escúchame, vamos a limpiar. Primero. Vale, están todos marcados. Vale. Espérate, primero. Primero los dos, mira, primero los dos. Primero el que está solo, primero este que está aquí solo. Venga, pues cárgate. Espérate, que me voy a tirar al suelo. Y desde aquí le hago. Vale. Oh, yeah. Ahora. A lo de la puerta. Espérate que no lo veo. Yo te digo, yo te marco uno y el otro lo marco. Espérate que no lo veo. Avísame. Espera que no lo veo. Ahora, yo, la planta. Yo ya. Vale, una, dos y tres. Vale, tranquilito, ¿eh? Estamos bien, todo bien. Y yo, ahí ha salido otro nota que no estaba marcado. Bueno, sí. Espérate. Hay uno que está saliendo. Ese te lo marco yo. Vale, cuando yo te diga, ¿eh? A ese que tú me dices. ¿Lo tienes a tiro? Vale, una, dos. Espérate, no. Hay otro atrás, hay uno atrás, hay uno atrás que no lo hemos marcado. Sí. Yo me cargo al que está saliendo de la piscina. Venga, espérate. Avísame, ¿eh? No, que voy a cargarme a otro que viene por aquí, que va a descubrir el cuerpo. Ah, tío, va a descubrir el cuerpo. Espérate, tío. Me cago en su padre. Ya la he liado. Enemigo liquidado. Empieza a cargarte gente, cabeza, porque. Nos han descubierto. Nos están buscando. Y yo. El teniente quiere salir. Picando. Cárgatelos a todos. Y yo te has cargado al que no es, melón. Que sí. Plata. Que uno de aquí de arriba y yo si le he dado en la piscina, cuidado. Si le había dado, tío. Vale, tantos muertos. Vamos. Pero vamos, espérate, voy a coger información que tengo aquí y una fichita. Sí, yo también lo veo. Tengo aquí una. Esto. Esta medalla tiene una planta de coca. Madre mía, lo que hemos liado. Pollito. A ver, piratear. ¿Qué pirateamos? ¿Qué te dice? Un gobernador argentino está en la ciudad visitando. Ya pirateo, no es misión, el político. Lo grabamos echando un polvo y lo chantajeamos. Podría ser suficiente para conseguir. Vemos que hay una que está marcada, ¿eh?
Y ahí, ahora me sale a mí una ahí aquí. Que ahí es esta. Ah, mira aquí. Vale, me han salido nuevas piezas, nuevas ubicaciones de arma, ¿vale? Vale. Tenemos que ir aquí. Una que está marcada a 2,4 vale, kilómetros. Voy, pollito. ¿Y yo? Ah, vale, ahora. A ver. ¿Qué ha pasado por aquí? Que me he perdido. Estás haciendo de yo. Vais como por el monte como conejo, además, de verdad. Tu dron se cree los perritos de división. De mi lado. Y yo, es que yo siempre saco el dron y lo primero que hace, tirarse al suelo. Digo yo, cuerpo a tierra. ¿Qué vamos a hacer? Son así de... de chunguete. Un ranger, un marine, un SEAL y uno de las fuerzas el especiales este de los están sentados alrededor muy mal. De una hoguera. Vamos allá. Al doblador teníamos que pegarle un pato. Sois unos blandos. Yo he saltado en paracaídas tras las líneas enemigas. Aparca aquí. He caminado 80 kilómetros en una noche y he matado a 12 terroristas con mis manos. No, aparca ahí atrás, ¿no? Marine contesta. Eso no es nada. Yo he saltado entre las palmeras. He marchado durante 100 kilómetros sin descanso y he matado a 15 terroristas con mis manos. Los marines. Tío, otra vez al suelo. Ni de coño. ¡Ostras! Aquí hay gente mala. ¿No hay gente mala? 110 kilómetros desde un submarino. Llegué a una playa anoche durante 130 kilómetros sin descanso. Y estrangulé a todo un campamento de terroristas con mis manos. Sí, mira a todos con una estúpida sonrisa y se dirige al de operaciones especiales. Hay gente mala. Espera eso. Este no se digna a responder. Solamente sacude la cabeza y continúa removiendo las brasas de la hoguera con la polla. Pero estoy matando. Segundo objetivo. Tercer objetivo. Enemigo 5. Ayudante de casita localizado. Oye, güey. Voy a subirme aquí arriba. De aquí arriba podré hacer algo más. Espérate, que estoy subiéndome a un punto elevado. O tirar al dron y ve. Espérate. Bueno, va con el dron. Aquí hay mogollón de gente, ¿eh? Vale, pues calculo que van 15 tíos. 15 hippies, pero hay que empezar. Vale, espérate. Voy a empezar por el franco. Baja confirmada. No me he cargado ya, ¿no? Estamos bien, todo bien. Vale, franco menos. A ver. Tú... yo voy a por los que van andando por la calle. Pero yo voy a coger. Los que van patrullando. Exactamente, hay que matar a los que van solo. Los que van de dos en dos. Pero los que van de dos en dos no los tenemos que cargar juntos, ¿no? No. Voy yo juntito, los cargo juntito. Ostras, ahora me he quedado sin bala cuando iba a disparar. Amigo liquidado. ¿Ves? Te he dicho que no. El del otro me lo he cargado yo. No te muevas, que te van a ver. Y yo hay un jefe chungo. Mira, no. Tranquilo. No, tranquilo, estoy. Espérate, que voy para abajo, te ayudo. Que ya un jefe hay un jefe chungo. Hay un jefe chungo. Hay jefes normales y jefes chungos. Vale. A ver, esto es así. A ráfaga mejor. Lolo, te apunto a uno. Sí, ¿vale? Tú apunta. Este. Y yo, poner... ahí está todo lleno. Cuando matemos a uno, se avisan todos. Voy a matar a otro, espérate, que voy a matar a otro. Vale. Se van dos. Al uno. Al que está apuntando. Espérate. Que me van a descubrir. Una, dos y tres. Enemigo abatido. Y yo, menos mal que te la ha cargado tú. El teniente se escapa. Y yo, Y yo, te has cargado otra vez al que no, cabeza. Repito, el asistente ha caído. Sí. Pronto Casita tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente. Yo, que no le puedes. Espera. Yo, no puedes matar al asistente. Que sí. No, hay que pillarle y juntarle. Voy a por ti. Habrá un asistente. Ay, pendejo.
Yo, si no me puedes matar, aguanto de todos modos, que en 20 segundos reaparezco. Matthew McConaughey. Aguanta, Matthew McConaughey. Te curo. Te tengo. ¿Cómo te llaman la Play? Garbanzo, con S. Garbanzo, con S. Vale, perfecto. Voy aquí con mi G36 a tope de power. Y yo. Uy, menos mal. ¡Pickup de power! Y de aquí hay gente, ¿eh? Espérate. Dron. Yo cada vez me digan dron en el aire, tiene que decir dron en el suelo. Un fusil de asalto. Ahí hay un fusil de asalto para. Por aquí hay y yo. El monger que me ha disparado. Cógelo y vámonos. Espérate, vamos. Y no está no tan limpia, vamos limpia. Me gusta dejar las cosas limpitas, que después pueda volver. Aquí me marca que hay un hippie, ¿dónde está? Hola, hermano. ¿Dónde es Rodolfo el Yacho? A mí, ¿dónde está el nota? Y yo, que está ahí. Y yo, suelta ya. Vale, perfecto. Ahora voy a coger las cositas. Espérate. Y yo, Edwin, que me. Y yo. Limpiamos y nos largamos. Bueno, voy a ver si llego. ¿Quién está contigo? ¿Es Miley? No, está Samuel. Ahora te lo acepto. Y yo. Por favor, ¿alguien puede sacarme de mi propia inutilidad? Estoy viendo temblar. Y yo, que no tengo nariz de salir. Bueno, ahora llegaré, yo qué sé. Y yo, Samuel. ¡Socorro! De verdad, tío, yo te de perdí. Verdad. Y yo te estoy viendo correr. Ya estoy. Ya he encontrado un camino. Todo bien, estamos enteros. Todo bien, metal. Ya he encontrado un camino. Camino escarpado, pero camino, a fin de cuentas. Vale, voy a por el arma. A ver si se entra ahora ahí. ¿En qué vehículo nos vamos? Y marca otra misión. Los gráficos. Atento con él, dice. Los gráficos son buenos tirando a malo. Sí, los gráficos son buenos tirando a mano. Sí, totalmente de acuerdo con esta hora. Yo también estoy totalmente de acuerdo. A ver. Ok. Estás en el 2D terreno y me voy contigo. Jorge Carpio, ¿qué prefieres, este o el de Division? A ver, te voy a hacer Sainz 0. Misión de la historia, ahí lo tiene. Hay un político importante. Y hay un helicóptero aquí y es mejor que vayamos en el helicóptero. Me gusta, a ver, me gusta más el de División porque le tengo. Le tengo más cariño. Lo publicaremos en todas las redes. Simplemente. Mejor es otro tiro de juego diferente. ¿Y tú sabes llevar algo tan grande? Vamos. No me pega. Vale, ok. Me quería pasar al armero, al artillero, pero al final nada. Acepta, ahora te acepto, Dominic, tranquilo, yo te acepto. Que entonces yo el de Division. Este pues echa un rato, cambia de juego, juega otra cosa un poquito, lleva otro ritmo de juego diferente, es más. Este es más tranquilito. El de Division siempre será. Lo que dice Conejo, coger el coche con la ametralladora. Si me quería montar aquí en artillero, pero no me ha dado tiempo. ¿Verdad? Jurassic Park. Y yo, ten cuidado si nos van a ver llegar el helicóptero y la vamos a liar. Encontrar la habitación del polito sin ser. Escúchame, detectado. Si sale un nota con una ahí, por favor, no lo mate. No hay que matarlo a Turo. Salta de la libra, a toma por saco. No, aquí no. ¡No! Menos mal que no he saltado. Aquí no. ¿Ves? Ya te han visto. No. Aquí los que hago, Vamos a ir avisando gente. Primero los que están en la carretera.
No, no, no. ¿Te lo carga o qué? ¿O lo no, me voy a acercar a escupirle porque. Porque está claro que estoy muy malo y no me lo voy a cargar. Estamos en persecución, eh. Vienen hacia aquí. ¿Qué quieres que hagamos? Ya no estamos en persecución. Vale. Pues exactamente. Ahora vamos a hacerlo bien. Roberto Majano, saludos Garbanzo. Qué bueno cambiar un rato de Division. A por la madre coca. Sí, tío, un poquito. Solo cambia un poquito, ¿no? De Division nunca lo vamos a dejar de lado. O casi nunca. Pero cambia un poquito, pon otro juego, que la gente se entretenga, que vea. Vamos a ampliar, yo, vamos a expandir los campos. ¿Aquí hay cabras? Claro, las cabras molan. Las cabras molan. Vale, yo voy a tirar el dron, voy a intentar ver. Yo también llevo para otro lado. Y mi dron vuelve al suelo. Yo creo que coge un pequeño impulso. Yo, pues hay mucha gente aquí, ¿no? No, me parece a mí. Y los de la puerta, ¿vale? Espérate. Espérate un momentito. Espérate. ¡Esto es culo! Vale. Ese no lo iba a cargar yo, pero bueno. Yo tengo a uno. Vale, No, yo tengo a... Pues yo tengo al otro, yo tengo al otro. Es que... Vale, venga, vale. Una, dos y tres. Y yo. ¿El 3 disparo o el 3 3 y disparo? Estamos bien, todo bien. No, no lo sabe, ¿no? 3. No lo sabe. 3. Es que tú dices 3. 1, 2, 3. Tú dices 3 y cuando dices 3 ya dispara. ¡Ostras! Vale. Espérate, ¿eh? Espérate. Voy a mirar qué hay por aquí. Mira, ya me he aprendido que aquí es para arriba. Ya que hay más sí, gente dentro, ¿eh? Tenemos por ahí en contra. No hemos localizado, aquí hay uno, aquí hay otro. Hay gente que no hemos localizado. Puedo ver un grupito de objetivos. Aquí hay otro. Ahí. Ya está, ya están todos localizados. Enemigo abatido. Vale, pues vamos a por ellos. Dando no sé. Yo voy a por el de abajo, ¿vale? Yo voy a llegar por el de arriba directamente y me lo voy a cascar desde aquí. Listo, papeles. Voy a coger la medallita y hay información, hay de todo. ¿Creéis que Santa Blanca da mucha Conejo, respuesta? El personaje, muy. Hombre, el personaje. Muy buena personaje. Aquí hay información. Recoger documento. Hay aquí una I. De información, investigar. Localizar operaciones rebeldes. Localiza tú los aviones. Información sobre las actividades de un no, encontró la habitación del político. Vale, yo voy a salvar. Aquí, yo voy a poner aquí un localizador para que me dé puntito. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. ¿Cuál es la habitación del político? La habitación no es esta de aquí. Esta es la habitación, Melón. Ah, no, está aquí. Esta. Silencio, si nos pillan, se nos acabaron los días de fisgoneo. Usar el dron para grabar al político sin ser detectado. Usa el dron. Vale, espérate. Vale, vente para afuera. Voy a usar el dron. ¿Y yo? ¿Por dónde meto yo el dron para grabar? Ah, mira, ya veo un hueco. Y yo, vaya tela. Ah, madre mía. Qué guapo. ¿Lo estás viendo como yo? El tío ahí.
Sí. ¿Y ahora qué hago? Nada, espera a que termine de grabar. Ten para viaje rápido, ¿qué ha pasado? Vale, misión completada. Nada, bro. Yo voy a mantener por viaje rápido. ¿Y cómo es viaje rápido? ¿A dónde? Afuera de la habitación. Ah, vale, sí. Yo estoy en un completo. Sitio y tú en otro. Oye, ¿por qué tu muñeco tiembla? Y el tuyo también tiembla. Tiene el baile de San Vito. Bueno, pues márcame otra misión. Vale. Te veo, Samuel, te veo. Espérate. Genial, yo conduzco. Perdón. Perdón, que me ha dado esto. Roberto Majano dice que es una madre coca, conejo, el personaje. Hay cabras y cabrones. Y Samir Howe dice que si es la misma mansión, nos han comido la cabeza para el escenario. No, no. Llevamos en la misma mansión tres mansiones seguidas. Está claro que esto es una urbanización y han hecho todas las mismas, vamos. Vaya sincronización como para reconquistar Perejil está ahí. Yo, nosotros somos máquinas. Conejo dice que si llevamos Alfa Bravo atacante. Llevo autoridad táctica lo que llevo. Llevamos chamaquito guay. Le están dando lo suyo y lo de su prima. ¿Podré jugar contigo al de Divi? Claro que sí. Que me marque. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a por otra. Vamos por otra pieza de. Quiero una. No, no. Tendremos que ir a por otra misión aquí, ¿no? Mira, la última que queda, además. Ah, sí, sí, sí. Que está en a tomar por culo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, nos van a explicar lo de Carcita. Javier Coronel Vallardo, pero llamémoslo por el nombre que usan sus amigos. El helicóptero. Carcita, ahí, es un fresa, un pijo. Ay, mexicano. Ay, Carcita. Si lo preferís. Su mayor logro fue ser el espermatozoide más rápido. Después del directo ya no juego más. Tengo que grabar el. Coronel Vallardo, multimillonario. Tengo que grabar Resident Evil 7 para subirlo mañana, que mañana no puedo hacer directo y quiero subir algo y quiero subir ese. Y doctorado en Oxford para adquirir un poco de sofisticación. ¿Esto lo tengo que vencer o? Ahora dirige su propio complejo turístico. Antes era un parque nacional, pero Santa Blanca. Yo ya marco la misión. Subí las maquinarias, tragaperras y las mesas de juego. El complejo turístico de Carcita no es tan seguro. O sea, me dejas tirado. Ataca del casino. Y te vas a coger el licor. Aquí va. Quiero que chola, que me verá. Que me va a pillar y todo. Vea. Rómpelo. Son 42 máquinas tragaperras, pero además habrá hasta un tiempo limitado y todo para hacerlo. Yo después me tengo que conducir a mí un rato. ¿Cómo se ha puesto el día de chungo? Te va a decir, ¿quieres conducir ya? Me tiraba de para acá. Bueno, buen ratito pasado con vosotros. Me digo que era por asunto de la parienta, ya me entendéis. Te entiendo. Ayer me tocaron a mí. Hasta luego, Coneo. Chao. Desplegando dron. Ostras, la he liado. Bueno, por poco, quiero decir. No, el dron ahí no funciona. ¿Está flotando en el aire? Ah, vale. Vale. Todo sigue bien. Ahí tenemos la misión. ¿Aquí hay gente? Sí. Ahí. Ellos, que están ahí, que están. Ah, no, estos son dos giris. Hay uno en la entrada. Dos ahí. Hay dos en los aparcamientos. Aquí. Claro, es que es civil, Tío, espérate, que hay un Franco, Me lo cargo yo. Franco, Franco es el primero que nos tenemos que cargar. Me lo cargo yo, creo que lo digo ya. Lo siento. Vale. Escúchame. Bueno, pues a los de los aparcamientos.
Yo te marco uno y tú. Vale, pues cuando lo tenga a tiro te digo. Lo tengo a tiro. Una, dos y tres. Hombre, esta vez estamos. Esta vez hemos estado sincronizados de verdad. Estamos bien, todo bien. Vamos poquito a poco para el apartamento. Hay uno ahí detrás, ¿eh? Ten cuidado que hay uno detrás de la casa. Bueno, lo estás viendo como yo. Objetivo marcado. Apuntad con mucho cuidado. Y espérate que hay uno aquí arriba. Vale, yo me cargo el de la casetilla de seguridad. Tiene que haber uno aquí arriba y no lo consigo ver, tío. Está ahí detrás, me cago en la leche. Venga, tú encarga del de la casetilla. Vale, de la casetilla muerto. Vale, un segundo. Vale, yo me he cargado uno que había arriba. Vale. Cuidado, los dos que están por dentro. Me voy a poner de la... El helicóptero, hay un helicóptero. Vale, me voy a... Y yo, aquí hay más gente, ¿eh? Estos dos no son los únicos, ten cuidado. Ya, tengo uno casi a tiro, ¿dónde estás tú? Yo me cargo el que está en la escalera. Vale. Enemigo batido. Ojo con los civiles, no queremos matar a alguien por accidente. Hay otro que está para entrar. El de para entrar me lo cargo yo también. Yo, es que no vale, iba a descubrir. Vale. Vale, voy a tirar el dron para realizar por dentro, ¿eh? Yo voy a ver lo que hay por fuera, ¿vale? Vale. Aquí hay uno. Veo otro. Dos. Enemigo. Vale. Fuera. Hay, ya está, ya están todos. Ya están. No, no, no. Tiene que haber otro. Vale. Dentro hay gente, ¿eh? Aquí está el que faltaba. Enemigo liquidado. Y yo te veo. Vale, pues yo ya me voy a cargar las mayores. Espérate, que quedan. Que tiene que. Tío, teniente, yo voy a poner. Para que no se vaya sin. Exactamente, cógelo. El puto objetivo tiene un vehículo. Vale, lo he cogido. Me parece que lo puedes interrogar o no sé qué. No, interrogar no, pues, no queda lo que está. No, sería una talla. Uy. Un teniente, que si se... ¿No ves? Los tenientes a veces hay que matarlos por el hecho de que... Porque son los que se chivan. Y yo, tenemos que cargarnos todas las máquinas para Perry. Vale, mira, yo me cargo las de abajo. Voy para arriba. Arriba tiene que haber gente, ¿eh? ¿Quién te está disparando? Vale, 23 de 42. Mesas de juego, ah, esas mesas de juego también hay que romperlas, cabeza. Aquí, mira. Y hay una menos. Y otra menos. Vale, queda. Yo voy a coger el de esto, ya que estoy aquí. Cojo la cacharrecha. ¿Ya viene mi uniforme del ejército? Los bits se han largado, edificio destruido. El papá tapador está satisfecho con nuestra ofrenda. Esto debería llamar la atención de Carsita. ¿Tiramos los dados o la mesa ha volado por los aires? Ah, mira, aquí hay balas. ¿Quieres bala? ¡Epa! ¿Dónde estás, chorla? A ver, dice Milhao, esto es de que caigan un disparo sin darle en la cabeza es una ventaja, la verdad es que sí. Roberto Majano dice, Garbanzo, ¿en qué dificultad lo estás jugando? Pues... no lo sé. No tengo ni idea. Roberto, no tengo ni idea. Ya, conduce tú. Y marca la misión. Bueno, la marco yo. Esta vez conduzco yo. La misión. Vale, ya hay que cargarse a Carsita, ¿eh? Parece. Vámonos. Localizar a Carsita. ¡Hostia, espérate! Vale. Espérate, tío. Márcalo otra vez, que lo he rechazado. Tío. Márcalo otra vez, bueno. Estoy empanado. Unirse ahora. Ya. Vale.
Nomad, la ISA. ¿Y dónde? Conducta, amigo, ¿ah? Carcita, Carcita, ¿es esto? Ya es hora de echarle el cierre al negocio de Carcita. La fiesta. ¿Eso es Carcita, lo que yo he marcado? Y obligarle a que te dé la lista de invitados. No, justo lo que tenía pensado. Cabeza, me salió. Pero ¿por qué te sale? Nosotros cumpliremos con nuestra parte. Pero ustedes unirse. Marcado. Ya me he unido. Venga, sigo para. No, 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 mira, el helicóptero. Pero yo conduzco, déjame conducir a mí. El helicóptero que ya está. Lo dejaste arrancado, que por si no tenemos que ir corriendo, ¿no? Yo que me dan las aspas. Vale, piloto yo. Oh, mira qué profesionalidad. Mira qué profesionalidad conduciendo. Helicóptero, o sea. A ver, profesional. El helicóptero parece que tiene ataque de epilepsia. Sí, sí, un poquito. Va para arriba. Y yo es que me lo han dejado tocado, como la Teresa tan mal. Venga, hombre. Vamos, Carcita. Deberíamos hacer una incursión desde el aire. Solo muévete, no te des nada más que para arriba. Estoy moviendo el helicóptero, estoy cabeza. Dale para adelante el R2, dale para adelante el R2. Vamos. Y ahora cuando coja un poquito de velocidad, solo le deja el R2. Ahí está. Dale. Y ahora ya, deja el R2 solo. Ahí está. Se conduce, sí. Lo llevas igual que el dron para abajo. Voy a decir algo de Carcita. El tío no tiene ni puta idea de cuánto. Cuidado, que ya estamos en completo. Yo me tiro todo para incendiar el lugar y echar sal a las putas cenizas. Cualquier otro habría pillado el mensaje, pero Carcita. Ay, qué piña. Madre mía, qué piña acabo de meter. Qué piña acabo de meter, cabeza. Y en persecución, no vamos a estar en persecución si la acabamos de liar ahí a lo más grande. Y yo, cabeza, ¿cómo va a dar el helicóptero ahí volando a su aire y te va a tirar? No, hombre, no. Esto es que es una película de cachondeo. Lo que estamos haciendo nosotros es de película de cachondeo. Si ahora tengo que ir hasta allí nadando. Parece que esta es la fiesta de Carcita. ¿Cómo cojones vamos a encontrar a Carcita en medio de todo eso? Que estoy aquí solo no, en medio de la nada. Buscad entre la gente hasta encontrar a Carcita y entonces. Yo que estoy en medio de la nada, espérate. Me cago en la leche. Putas cenizas. Cualquier otro habría pillado el mensaje, pero Carcita no. El muy hijo de puta monta su propia fiesta. Lo está arriesgando todo. Si no hace algo gordo y recupera y sus invitados. Voy a hacer ni Wimbledon. Un kilómetro a nado, cabeza. Hablar de su salud, si no le da la vuelta a la situación tendrá que explicárselo al sueño. Me llaman el David Me cago en la leche. Creo que si hubiera intentado Teresa hubiera sido más gracioso. No lo sé, mirado. Encima de todo tengo que ir a nada a la isla, tío. Esto tiene mandanga. Pero ¿dónde has caído? No, y yo he caído. Pero además se ha muerto en 2 metros, que ha caído 2 metros y se ha dado. Parece que lo ha dado en la cabeza. Y ahora, claro, me ha teletransportado fuera de la isla a tomar por saco y a nado. Ya está cansado este. Y yo... Nada, hombre. Y yo ya podía mangar un bote y venir a recogerme. Pero si me están disparando. Pues me quedan 800 metros. Y yo ahí, Están en la fiesta montada. Hay 2 drones ahí, esto es un lío. Bueno, llegaré cuando hayas terminado la misión. Por este paso parece que sí. Bueno, todavía estás descubriendo a gente. ¡Puedo llegar! Por hacerte caso y tirarme, no me tenía que haber tirado.
Y el momento épico y gracioso que le hemos dejado, sí, al canal. El momento de Lolo tampanado. Siempre la lía. Yo me quedo con eso siempre. Ahora tengo que buscar un sitio para subir a la isla. Con lo cual, más vale que en lugar de subir, empiece a bajar, a abrirme hueco hacia el embarcadero. Localiza a Carcita. No queremos problemas, caray. Y yo voy a batir algún récord nadando, seguro. Me van a dar un premio los Ubisoft, fijo. Antonio LJ7, buenas. ¿Qué juego te parece mejor, este o The Division? Un saludito. Antonio, sinceramente, son juegos diferentes. A mí The Division me enamoró desde el momento uno. Este lo juego para echar un ratito, para jugar otras cosas, para echarme unas risas con Samu, como me acaba de pasar un momento. The Division me parece un juego más completo, ¿sabes? Más completo. Ya tengo cajita, ¿eh? Está manchado con tu sangre. Sí, pues espera. No, tengo que interrogar, así que te voy por abajo. Voy para el sitio donde he ido yo. Cago en la leche, tío. Me voy a llevar más tiempo nadando que jugando, tío. Tío, ya estoy llegando a 300 metros casi. Venga. Venga, un poquito más. Venga, vamos. 300 metros. Y esto es... yo creo que hubiese tardado menos. Vosotros que habláis, ¿por la Play, por Sky? Domini, hablamos por la Play siempre, por el... A no ser que no quede fallo el chat de la Play. Como dicen por ahí, el party, siempre jugamos por el chat de la Play. Entonces, raramente... Bueno, a mí no me la ha dado como misión completada, cargo algo. Sí, se la ha dado, sí. ¿No? Vale, pues ahora hay que ir ahí. No, pero vamos a limpiar esto. Déjate de que hay cosas que hacer. Me he venido aquí nadando para no pegar ni un tiro, vamos. Vamos a pegar limpieza. Ya podemos ir... Dice, mirado, dice, entrenando para el futuro DLC, competiciones de natación. Para jugar al juego de los Juegos Olímpicos. Tenemos un arma fija. Y yo, ahora he llegado yo, tío. Ahora llega tú. Hay un grupo de sicarios allí, dentro de la cantina. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Objetivo eliminado. De morcilla. Mira, he matado a uno sin utilizar ni siquiera el de esto. Voy a coger la estrellita que hay aquí. Ya está, hemos acabado. Para mí. Y voy a coger la información y ya sí me puedo ir donde tú quieras, hijo. Información. Vale, y ahora los aviones, ok, perfecto. Aquí dice que el cártel dispone de un avión de carga en un aeródromo de la zona. Podría tratarse de armas, municiones o medicinas. Sea lo que sea, puede serles de utilidad a los rebeldes. Ya está marcado, ¿eh? Me parece una y yo, pero ¿cómo que te va? ¿Me quieres esperar? No, que ya está marcado, he dicho, que podemos ir en lancha. Tío, espérate, que tengo aquí información. Coge la información que tú quieras. Tío, mi muñeco siempre es como el dron, se va al suelo, tío. Uy, los lanchos que hay aquí, un tal, a ver eso. Esto... Un poco pero la lancha. Pues yo tiro por aquí. ¡Otra! Vale, bien. Allá loco, tío. Allí te veo. ¿Y se va? Me voy con la barca de chanquete. Y yo, esto está haciendo agua. Y yo, cabeza. ¡Adiós! Me ha pasado por encima.
Yo sí, si mi barca, vaya, te la, mi barca ahí corre poco. Pero si tu barca es de los Playmobil, cabeza. Venga, hasta aquí hay más gente, ¿eh? Ya tenemos que tener otra vez cuidado aquí. Si aquí hay mogollón de gente, no más mogollón. Mierda, tenemos compañía. Ahí hay un teniente del cartel. El cuartel general, ahí dentro. Vale, voy a subir el dron. No, pues el dron aquí no sirve para nada. La señal va fatal, están causando interferencias. O sea que aquí hay que entrar un poquito a lo bruto. Pues vamos a primero por esta. Vamos subiendo a la torre. Sí, la torre, la torre. Vamos a ir por la torre. Objetivo número 2. Vale, ¿te encargas tú de aquel? ¿De aquel? Venga, voy yo de aquel. El de los. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡A huevo! ¿Son enemigos? ¿Acercarme por hamburguesas? ¿Eso qué significa? ¿Oh? No sé, uno. ¡Os están teniendo las tropas enemigas! ¡Os están atacando! ¡Enemigo! ¡Mierda! ¡Nos han pillado! Ya estamos en guerra, ¿eh? Ya podemos ir a la... ¡No, no, no! Te va a decir... ¡Hostia puta! Vale, pues venga, a saco. A saco, Paco. ¡Guau! ¡Hombre abatido! Aguanta, Máximo, con aquí. Y yo, y yo, y yo. Curar. Te curo desde lejos. Aguanta, aguanta, si no me puedes curar. Sí, sí, te puedo curar, te puedo curar. ¡Estoy a todo, estoy a todo! Soy socorrista, y yo. Perfecto, por aquí todo limpito. Tenemos gente por detrás que no sé dónde está. Sí, 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 no te voy a marcar. ¿Ya te la has cargado? Vale. A partir de la madre con todo. ¿Eh? Vamos a enseñarle a quien manda, disparen. Complejo este es grande, sí, ¿eh? Sí, sí. Vamos a limpiarlo entero y ya después vamos con las cosas. Menos mal que tengo buenos reflejos. Vamos a darle por todos estos cabrones. Los tenemos en la mira. Hola, verga. ¿Quién es? ¿Que me dispara? Nos. Tenemos un franco aquí que voy a ver si lo localizo. Sí, 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 ya, a mí va a pelar Franco, pero ten cuidado que estamos cada uno en una punta, ¿eh? Vale, listo, Franco. Y yo. Cago en la madre que lo parió, que me tiene aquí a su villadito. A mí sí que me han pelado ahora. Voy contigo. Va adentro, sí, va adentro. Este lo deja yo listo, papeles. Voy a pirarte a la lista en esta. Vale. Detener la posición. Detener la posición. O sea, tenemos que aguantar, ¿eh? Tenemos que aguantar. Hay que aguantar. ¡Ah! Métete dentro de la casa, métete dentro de la casa, Lolo. Hay que aguantar, hay que defender. Pero voy a. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Oh! El francotirador nos está apuntando. Madre mía, cabeza. Vale. Por ahí viene uno. Aquí tengo que tener más. El helicóptero ese que cargárselo. Uy. Me cargo el helicóptero. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno, tío, cómo me he cargado el helicóptero. Qué épico. Qué épico esa. Cómo me he cargado el helicóptero. Sí, señor. Oh, que me cargué un helicóptero. Una forma épica, no lo siguiente. ¿Y dónde está? Francotirador,
abajo. Voy a marcar los suministros estos porque me están dando aquí un por saco. ¿Dónde está Samu? ¿Está aquí arriba conmigo? Voy arriba. Yo que los tengo aquí, que los tengo aquí, Lolo. ¿Dónde los tienes? Tenía ahí, me lo he cargado ya. Se va a ir al carajo del helicóptero, era. Adiós. O sea, que no hemos cargado. Yo, nos queda un minuto aún, de aguantar. Yo creo, sí. Yo quiero balas, ¿dónde hay balas? Dentro de la casa. ¿Dónde? Abajo. Hay uno ahí, espérate que hay uno aquí fuera. Aquí hay balas. Uf. Y yo, que me han tirado, loco, que me han tirado. Aguanta que quedan 30 segundos, sí, Voy a por ti. Cuidado que hay uno abajo, al lado donde yo estoy. Cuidado. Establece un perímetro mientras se descarga. Reviene. En eso estoy, pero mi muñeco. El manco, ya lo sabemos. Que no levantaba a nadie. Gracias. Vale, ya, ya tengo bala, Ok, perfecto. Descarga completada, vale, todo listo. No sé si quiero saber quién está en la lista de invitados. El grupo Bilder. Y yo me ha detectado uno. ¿Has cogido? Objetivo eliminado. Bola. Les va a llevar años arreglar sus relaciones. Los negocios de Carcita en Agua Verde se han terminado. Ciertas personas de esa ciudad van a recibir visitas muy incómodas. Los pesos pesados del gobierno se preguntarán qué cojones estaban haciendo en Bolivia. Lo estamos haciendo muy bien. Seguid así. Manda un arma nueva, ¿sí? ¿Eh? A mí no me han dado una, creo. No sé. Una P4 es peor que la que llevo. Vale. Vamos a limpiar. Queda todavía gente aquí abajo, ¿eh? Limpiamos esto y ya. Aquí. Joder, un muerto más. Ahí está el último. No, el último no. Me va, papa frita. Voy para abajo. Vale, perfecto. Por aquí, me queda uno por aquí. Voy a matarme a uno que tiene que haber por aquí en algún lado. Ostras, que me he caído el agua. Que me he caído. ¿Y yo? ¿Salte de aquí? Este era mi muñeco. Ya lo he visto. Voy a por él. ¡Yupa! Bueno, chaval, vamos a empezar a limpiar cosas, ¿no? A coger medallas y demás. Vale, ya Carcita también fuera, no lo hemos cargado. Carcita. Carsonita. Podríamos ir o a por el pozolero o limpiamos todo el mapa de Carcita. Yo quiero. Espérate, tío, es que tengo que limpiar un montón de cosas todavía de. Tengo aquí piezas y todo por coger. A ver, Roberto, Garoto, hay haz una zona de 5 calaveras. En un huevo para echarte un par de ruido y acompañar el verde. Dice Roberto que nos hagamos una zona de 5 calaveras. Yo estoy con Roberto.
Bueno, pues venga, vamos a ir a... A ver, 5 calaveras. Espérate. Flor de oro. Tenemos que ir hasta Flor de Oro. Espérate, ¿dónde está la estrella? ¿Vamos a Flor de Oro, entonces? Yo si tengo puntos de habilidad aquí y no lo veo. Vamos de camino al servidor. Bien, ah, está arriba, leche. Esto, cambio y corto. Y espero que me queda coger una pieza de arma. Y ya... A esto lo llaman una medalla. Parece sacada de una caja de cereales o de las fuerzas aéreas. ¿Tú has cogido la pieza de arma que hay por aquí? Yo sí. Está abajo, tío. Acá... Ahí pone que tengo que ir a por el pozolero. Es que no puedo ir a la zona de 5 estrellas sin pasarme los notas esto antes. Aquí hay una caja de armas. Genial, esto me puede cañón servir. De fusil de asalto, cañón corto, bien. Nueva misión, la cárcel del pueblo. A mí me pone eso. Sí, sí. Encontrar la cárcel. Vale. Es cuando he leído lo de 5 calaveras. Y yo, es que todavía no hemos terminado aquí. Sí, pero no podemos ir a las de 5 calaveras sin pasar nuestras misiones. Yo, es que de todos modos, yo tengo aquí una nueva misión de historia, esta de aquí, ¿no? Me pregunto, sí, la que pero estaba, no me he podido unir. Ahora lo marco yo y te unes tú. Ya es hora de echarle el cierre al negocio. El complejo, de pero se me puede repetir. Ya es hora de echarle el cierre. Yo, ¿por qué no la tengo todavía, tío? Hacedlo con honores, pero no le hagáis daño a los clientes. Bueno, vamos para el complejo. ¿Te has unido toda la mía? Sí. Pero no entiendo esto. A ver, te lo dirá. ¿Y el complejo qué es lo que era del complejo? Este. El aparcamiento está de aguantar, hazme. Y yo, levanta, levanta, levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo. No, 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 no. A la playa. Y hay que aguantar. Pues aguantemos. Vamos. Bueno. Tienes uno abajo, uno abajo. Y yo, Mati. Ah, no, ha tirado los dos, bien. Pero y yo, si te tira, no me diga, bueno, dime, me han tirado. Y no me voy. Y yo me he ido, bueno, digo, pues será. Pero creía que me habías visto como estaba al lado tuyo. A ver, y no me entero de un pimiento. Yo voy un poco. Yo voy a saco, chorla. Esto es a saco, Paco. A no ser que el, decidamos lento, a saco, Paco. Venga, vamos para arriba. Vamos a ver. Vale, está atascado. Desplegando dron. El dron está jodido. Uh-huh. Hay interferencias. Objetivo muerto. Oye, ahí hay un narco. ¿Dónde los has visto? Cerca del edificio. Yo creo que es mejor que subamos al edificio, ¿no? Intenta que no te descubran, a ver si. Lo de intenta que no te descubran. Ok, descubierto, no han descubierto ya, cabeza. Hombre, mira, estamos en persecución, pero no. Si el sitio no es este, no sé cuál será. Disparamos a lo loco para asustar a los VIPs y obligar a. Aquí hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar el tiro. Tú no dispares a ningún civil. Vigilad los flancos. A los VIPs ya les ha quedado claro que este sitio no es seguro. Solo un poco más. ¡Hostia puta! Hostia, si este eres tú, yo te estoy disparando a ti, tío. Bien, Lolo, bien.
Otro coche, ¿eh, Lolo? Ahora está limpiando yo por aquí. No me cargo a la gente antes de salir del cochito. Como debe ser. Vale, aquí limpio. Por atrás, chorla. Guau, me han tirado, ¿eh, o no? Vale. Así que... o aguanta, o... ¡Ojo, morimos! ¿Dónde estás, mi güey? Voy a por ti, mi amor. Ya, te tengo. Ya está, hemos acabado. ¡Un helicóptero! ¡La leche! Vale. Se acerca un helicóptero. Está prácticamente, venga, vamos. Dame otro coche, ten cuidado. Sí, que venga el coche, venga el coche. Venga. Adiós. Por si no me veían bien. Yo necesito bala. Vale, va por ahí. ¿Otra vez? Me ha matado, ¿eh? Sí, pero está pasado, tranquila. ¿Tranquila? Hombre, muchas gracias por lo de tranquila. Voy a coger bala, que de bala voy listo. Y aparte aquí hay cosas... Vamos a coger bala. El complejo de Carsita está suficientemente dañado. Creo que el resto de los invitados se marcharán. Es el efecto que suele tener un grupo... Mira, las balas al lado de las pesas. Claro. Qué bien, ¿eh? Puede hacer pesas normales, ¿eh? Yo todavía hay gente aquí, ¿eh? Está con bala. Vienen directos. Pero nosotros vamos en el helicóptero. Espérate, que tengo todavía un punto que coja aquí. Sí. Tú tranquilo, yo lo voy... Tú tranquila, yo lo voy arrancando. Tengo un punto aquí, una... ¿Tú has cogido esto o qué? Yo lo cogí todo ya. Cuando la hice, la misión. Está aquí, vale, ya. Espérate. ¿Por qué no ahora? Esta medalla tiene una planta de coca. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola, migra? Mola. Bueno, nos estamos limpiando. Coger munición. Voy para ti si se sube. Sí, por aquí, escalera. Escalera siempre para arriba. Y voy a marcar ya la misión del pozo negro. Unirse. Ahora sí. Voy. Vámonos. ¿Cómo? ¿De dónde vamos? A la cárcel. ¿A la cárcel? ¿Dónde es la cárcel? Y yo... Yo no se lo he terminado. El Yuri el Polito. Influencia no lo he terminado, ¿eh? Porque no lo tengo tachado. La cárcel del pueblo San Mateo, ¿no? Mira, este es de 4. La cárcel del pueblo. Este es de 4. Vale, yo tengo que limpiar bien esto. Ya lo limpiaré bien. Teto,
Tito, acá está entre las montañas. Escúchame, escúchame, yo, yo apalancaba el culo. Aquí es buen sitio. Échate más para allá, que me voy a caer, que yo me conozco y me caigo. Aquí me bajo. ¿Dónde? Vale. Paloquito. Me he caído antes de tiempo. Y no sé ni dónde voy a aterrizar. Tienen algunos prisioneros. Vale. Importantes. Cabeza. Está loquito, perdido. Soy a tomar por saco. Al disparar, apuntad con cuidado. Despejamos la zona y liberamos a los prisioneros. Ahora, ¿cómo vamos? Leche, llego yo hasta ahí. Y yo, mi muñeco se ha quedado atorado. Escalar. Y yo ya le he dado escalar. 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 Cago en la leche. Escalar. Vale, vale, ok, ok. He conseguido llegar al suelo. Tenemos un arma fija. ¿Tú dónde estás? Analizando la cárcel. Sí, analizando. Vale. La cárcel es esto de aquí, ¿no? Ah, no, yo estoy aquí abajo. No, no, yo estoy al otro lado, tío. Estoy al otro lado de la. Vaya tela. Un complejo grande, ¿eh? Voy a cargarme a este. Voy a ver si puedo. Este sitio es complicado, este. Por ahí no, cabeza, por ahí no. Pues yo no sé qué es esto, pero yo aquí tengo una. ¡Hay algo! Vale. Y yo, es que yo para entrar me cago en la leche, tío. Espera. Cabeza, yo para entrar tengo que liar una. Pues nada, que estoy liando yo, que estoy bajando por el desfiladero. En plan misión imposible. Ay, vámonos. Y yo, que voy a morir, que voy a morir. Y yo, Lolo. Y yo he muerto. Claro, si es que la ha activado la alarma. Yo, cabeza, si es que apareció a tomar por saco. Bueno, pues ahora aparece donde mí. ¿Donde mí? Ahí aparezco donde tú. ¡No! ¡No! Mi muñeco es monger, tío. ¿Cómo ha caído? Es un poco retard. Tito, tito, ti, tito, ti. Bueno, ¿y ahora dónde empezamos? ¿Empezaremos con un helicóptero o algo, no? Creo que empezamos cerca de los de la misión. Ya. ¿Pero cerca abajo o cerca arriba? Cerca al lado. Uf, ten cuidado con el helicóptero morado que viene por ahí. Madre mía. ¿Dónde va, Chorla? Vale, estamos aquí, en la casa. Yo, cabeza, ¿cómo llego ahí? Pero es complicado, ¿eh? Vale, ya. Iba a dar. Oh, oh, un sitio de infiltración total, ¿eh? Un plan metalía solo. Sí, espérate. Espérate que no sé ni andar por el campo, tío. Veo dos sicarios. Donde el punto de control. Y espérate. Tercer objetivo. Gerard, coronel. Estoy viendo un arma.
Muy buena. Y yo de momento voy a liquidarme al Franco de allá arriba, que ese está allí solo. No, no lo veo. Estoy viendo un arma fija. No lo veo, tío, no lo tengo, la tiro casi. Atención, un narco con subfusil en la entrada al campamento. Este sí me lo voy a liquidar. A ver, este ya no me ve más. Perfecto. Y yo, cabeza. Menos mal. No te muevas, no te muevas. Hay que hacer una incursión absoluta o la lías. Voy a sacar el dron. Desplegando dron. Hay otro francotirador, tío. Y además, cabeza no la has dado. Ya la has liado, cabezón. No, me gusta que sepa la gente que voy a entrar. A ver, ¿no? Tío, ¿dónde? Ah, vale. Madre mía. Pero el helicóptero está medio ido. Adiós, la larga. Y yo. Que la lío, tío. ¿Quién me está disparando? Joder. Uy. Uy, no me la comió de milagro, cabeza. Yo, ¿cuántos tiros le he tenido que dar a esta pelota? Vale, aquí está esto medio limpio ya, ¿eh? Voy marcando producto. Enemigo abatido. Dejemos. Lo más probable es que en una operación de este calibre las celdas se desbloqueen si se va a la corriente. ¿Destruimos el generador? Primero hay que encontrarlo, vamos. Ellos están marcando los suministros. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Vale, yo creo que ya lo he marcado todo. Voy a coger balas. Saltar. Las balas las tengo allí. Baja confirmada. Mira, aquí tengo más suministros. Aquí, mogollón. Viene un helicóptero. Escóndete. Vale, tío. Mierda, la puta alarma. Adiós la alarma, ya está. Se acabó. Vale, pues yo creo que ya sí lo tengo todo limpiado. Voy a coger bala. Tío, coge bala. ¿Dónde estás? Aquí estoy un poquito más avanzado. Uy, hay mucha gente. Aquí hay mucha gente. Muévete para atrás. Un muñeco. Un cabezazo, es que eres muy valiente. Es que estoy muy fuerte. A ver. Uy. ¿Me han matado? Aquí en uno que nada más te queda uno en ese lado. Toma la cabecita.
Y es Matthew McConaughey. Perdona, yo por mi compañero lo doy todo. Bueno, échate un pulse y cura de daño, dice Chuma 10. El fusil, que los fusiles que tienen estos son mejores que los. Me quedo con este, que me gusta más la mira que tiene. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde estás, güey? Despejado. Hablemos con uno de los presos. Veamos qué podemos averiguar sobre los desaparecidos. Con los presas. Mira, aquí, 95 metros, por aquí hay algo. Voy a este colega y habla. Hablar. Necesito que me ayudes con algo. Vale. Estamos intentando averiguar qué pasa con los desaparecidos de San Mateo. Lo que les pasó fue el pozolero. El pozolero. ¿Pero qué hace con los pasa nada, mujeres? Coronel. Yo sé que eres el coronel. Cuerpos, los meten barriles, que por cierto, hay un comandante, me entera por ahí, coronel. ¿Cómo se llama? Sí, Sosa Cáustica. Eso, Sosa Cáustica. Pasan unos días y los cadáveres de los barriles, pues, desaparecen. Ya tenemos un nombre, pero necesitamos más información sobre el pozolero y cómo encontrarlo. Es el único que nos puede llevar a los desaparecidos. El pozolero. Escúchame, he cogido... Pozolero. He cogido un franco con una mira súper guapa, tío. Lo que pasa es que, claro, eso... Nos vamos, por ahí tiene que haber... Pero aquí hay... Espérate, aquí hay un arma. Lo que voy a coger son balas. Despejado. Por aquí en algún lado hay balas. Sí. Y hay suministro. Fusil G28. ¿Dónde está eso? Espérate, no te muevas. Que después yo me llevo 2 horas para buscarlo, tío. No te muevas de ahí. Saltar. A la playa. Salta aquí, porta. No te muevas de ahí, voy a ver cómo llego hasta ahí arriba. Que creo que es por aquí. A ver. ¿Dónde has cogido tú el fusil SG-28? Aquí. Aquí hay una caja de armas. Sí, una caja de armas, ¿qué hay aquí? Que después si no. Yo, quítate, barba. Es notar. ¡Déjame pasar, bigote! Sin nota, la que me está dando. Déjate dar el bigote a Rosé. A ver, ¿cuál es? Hacía tiempo que lo la G28, perfecto. Fusil de francotirador. Oh, me gusta. Perdón. Santiago Ibarra, ¿qué tal? ¿Qué le parece el juego? A mí me gusta para eso, pues para echar un ratito, desconectar un poquito de Division, echarme una risilla y esas cosas, no me vuelve loco el juego. Pero bueno, para echar el rato y quitar un poquito de la tensión de Division y tal, pues siempre viene bien. Bueno, yo creo que ahora sí que ya está, ¿eh? Mira, este arma hace más daño, ¿eh? La G28 que la G36, cabeza. ¿Sí? Y yo tenemos información... Aquí y aquí, cabeza. Tenemos que subir hasta allá arriba, ¿eh?
Por aquí. ¡En marcha! Voy a durar yo poco. Voy a tirar por aquí. Tengo que subir hasta ahí arriba, vale. A ver cómo subo yo por aquí. Ah, ya por la escalera, Manuel. Ahora por aquí. Y por aquí. ¿Y eso qué es, cabeza? ¿Qué era lo que sonaba, tío? Una arma mía. La G28, vamos. Pero ponle un silenciado largo a eso. Ya, se ha puesto. Pero espérate, porque es que esto es un franco. A ver cómo decirlo. Subo yo hasta aquí arriba ahora. Mejor andando que con moto, sí. Joder. Mejor. Lo que no sé es cómo. Empujaré la forma. Aquí hay una escalera y voy a tirar para arriba. Vaya anita guapa. ¿Qué tenía yo aquí? ¿No la he visto? Vale, parece ser que he llegado. Vale, parece ahora que me lo he pasado. Bueno, ya tengo el primer informe. Uf, vaya potencia de arma. Vale, ya tengo esto. Y ahora me falta. ¡Buah! Los papeles, mira por aquí. No. Había que tirar por la escalera como siempre. ¡Madre mía! Pero tarda un poquito en recargar. Una ametralladora ligera. Vamos. Ah, vale. La voy a poner. Cabeza me ha dejado todo solo. No, me ha dejado solo. No, yo no fío. Aunque acude al cura para confesarse, le dice: perdóneme, padre, he pecado. Durante la Segunda Guerra Mundial oculté a un refugiado en Vale, ok. Estarlo, ¿no? Escucha y sacude la cabeza. No, un general, un señor de 65 años que juega también con bambolino. Me lo dijo el otro día, Manuel, me dejando de así. Bichu VT 2002, Cani. Yo soy Cani. Hola, Garban, milagro que mis ojos miran. Panda. ¿Qué pasa? ¿Muy liado o qué? Y yo creo que ya lo cogió todo aquí, ha cogido toda la información y todo. Ahora ya solo me queda una única. Yo lo cogí también. Yo voy a ver si me puedo tirar por aquí o algo. A la playa. Ya tenemos aquí otra misión del postre. De verdad. Mi muñeco ha metido una piña. Otra que piña ha dado. Vamos a verlo. He dicho, vas harto por aquí, pero yo estaba más harto de lo que yo creía. Madre mía. ¿Ha cogido toda la información? Santiago Ibarra me ha pillado y se poniendo a probar la inmortalidad, sí, tío. No os acojonéis, tengo un primo piloto de helicópteros. Localiza el postrero. ¿Jugaste al Battlefield 1? No, Panda, no jugar final. Yo no. El que juega es Samu. Unirse, perdona, que no me había unido. El conductor nos ha dado el nombre real del pozolero, Raúl Murillo. También ha soltado su ubicación. Claro, Bowman. Los matones del cártel se mantienen bien lejos del pozolero, como si tuviera la peste. Será por eso que se habla tan poco de él. Ir con cuidado. Aparcarlo. No. Aseguraos ¿arriba? De atraparlo. Aparcarlo arriba. Nunca sabremos qué pasó. Ahí en esa planadita. Aquí.
Sí. Acabo de recibir un archivo de Bowman. Parece que ha conseguido encontrar información sobre el pozolero. Esto no me gusta. No tengo ni idea de dónde nos estamos metiendo. Me gusta cómo suena esto. Hemos localizado el pozolero. Ya dijo que hay muchos factores en juego. No hay muchos factores. A ver, para empezar, es que no son notas que hay aquí en el helicóptero. Necesitamos esta parte del helicóptero la tendríamos que limpiar antes de que nos vea él. Y hay un Franco, en el helicóptero. ¿En el helicóptero? Que lo voy a localizar. Y sí, en la parte del helicóptero hay un Franco. Ya está, localizado. Vale. O primero a Franco. Vale, pues espérate. Yo lo tengo a tiro, sí, ¿me lo cargo? Si lo tiene a tiro, cárgatelo. Vale. Enemigo liquidado. Y ahora sí que sí, tendríamos que irnos cargando poco a poco a la gente. Tú cárgate a este y yo me cargo a este otro. Una, dos... Una, dos y tres. Vale. Ahora, yo me cargo al jefe de esto, ¿vale? ¿No? Y yo voy cargándome al otro. Vale, vámonos. Espérate, tío. Listo, vale. Váyate, espérate. Que es que no le tengo puesto el silenciador, tío. Y yo estaba diciendo que es lo claro, que suena tan fuerte. Yo no te voy a aceptar, no te preocupes, Domini, no te me olvida. Bueno, pues vamos para abajo. Vamos ahora a revisar. Pero vente para aquí, vente para aquí, no vayas a bajar del tirón. Vamos por explanadita. La torre, la torreta, la torre. Bueno, en la torre hay un Franco y allí hay otro Franco. Y una alarma. Y otra alarma. La alarma la voy a intentar cargar. Cárgate el generador y ya está, tío. Espérate, que tengo aquí a tiro a este Franco. Vale, Franco menos. Yo, este Franco uno. ¡Carajo! ¡Nos están atacando! ¡Cúbranse! Mierda, nos han pillado. ¡No mames! ¡Yo les reputo! ¡Nos están dando con todo desde el oeste! ¡Mándenles una pinche patrulla ya! No tienen electricidad. Bueno, ya no, al menos no les va a sonar. Una patrulla va en camino. ¡Nos están chingando y no podemos tocar! ¡Tenemos más objetivos! Es cuestión de segundos que se nos echen encima. ¿Qué hacemos? Yo, vienen todos para acá. Claro, cabeza, si somos muy malos. Mira. Y otro malo liquidado. ¡Ah! Toma por saco. Ya no te molesta nadie más. Y yo, el Franco ese es muy bueno. Tira para abajo. Lo tengo a tiro, tengo a tiro. ¿A quién tienes a tiro? A Franco. Yo estoy entrando, ya. Voy a ver si encuentro un hueco. Por aquí veo un grupito de objetivos. Venga, estoy por aquí. Aquí andan estos putos. Mierda. Ellos, pero están aquí, estaban aquí dentro. Puedo ver un grupito de objetivos. Puta, no los veo. Era que estoy liando con las armas. Listo, Franco. ¿Oléis ese pestazo? Joder, ¿qué coño es eso? La muerte, la puta muerte. Mirad, una caja de armas. ¿Dónde? ¿Qué
Aquí ya no hay nadie. ¿Qué chingados esperas? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Por aquí veo un grupito de objetivos. Ya veo al pozolero. Recordad, lo necesitamos vivo. Vaya. Manos arriba, vamos, enséñamelas. ¿Ya la ha detenido? Francotirador, agachaos. Tengo al pozolero. Y la caja. Ah, mira, aquí está la caja de armas. Digo, ¿dónde está la caja de armas, tío? A ver, aquí te dan una PSG. Nos tenemos que llevar. Vale, vale, pero hay que. Tenemos que coger un coche y llevárnoslo. Tío, ¿quién me está disparando? Estoy mirando a uno, tío, que no te me ha disparado desde. Ya coge un coche, y te recojo. Vale. Espérate, espérate. Coño, me he ido por el otro lado, tío. Montate tú atrás y yo lo conduzco. Yo. Espérate. Hostia, he matado muerto. Al pozolero. He matado al pozolero. Una dolada vez. Y yo, o sea, ha sido sin querer. Ha sido sin querer queriendo. Vamos allá otra vez. Ahora nos acercamos a la base del cártel. A por el pozolero. Otra vez lo tengo que pasar todo, no, no pasa nada, porque esta vez lo vamos a hacer mejor. Pozolero. Este que has entrado ahí, muy a sacar, has matado a cuatro y ya dice, ya estoy. Empiezo con el dron. Dron en el aire. Estoy viendo un arma fija. Puedo ver un grupito de objetivos. Objetivo número 3. Hay una alarma. Hay que dejarlo sin luz, tío. La luz está en el otro lado. Aquí hay un quinto objetivo. Por aquí veo un grupito de objetivos. Y yo me tengo que acercar más. Estoy viendo un arma fija. Vale. Cabeza. Ah, estás ahí, digo yo. Espérate un momentito, ahora que voy a marcar. Oye, desde otro lado. Hay un narco en la entrada del campamento. Un segundito. Es que tengo que localizar la luz. Objetivo muerto. Yo me voy a cargar la torreta. O la alarma. ¿Y si entramos por la puerta? ¿Y si me cargo la alarma? Esto me la puedo cargar aún. Por aquí veo un sicario. Dime dónde. Al lado de. He visto la alarma, ahora sí. Puedo ver un grupito de objetivos. Bueno, uno menos. Y otro enemigo. Llevamos 10.
Vale, ¿has entrado? Yo no puedo entrar, no hay acceso desde aquí. Vale, ya tengo yo. Ahí es que abajo un nota, ten cuidado. Estoy viendo un arma fija. Enemigo abatido. No vayas a despertar a la gente que lo flipamos, No, ya me lo he cargado, tranquilo. Que lo flipamos. Voy a ver si puedo. Voy a intentar subir hasta ahí arriba. Porque si subo hasta aquí. Espérate, Samu, espérate. Subo hasta la torre, te voy por aquí apoyando. Señálamelos. Dentro del almacén. Tengo cuidado que estás en persecución, ¿eh? Pero bien. Enemigo liquidado. Hostia. ¿Quién la ha activado? Ya veo al pozolero. Recordad, lo necesitamos vivo. Mierda. Bueno, siempre podemos salir en busca de otro helicóptero. ¡Hostia! ¿No aguanta, Loro? No, si no es eso. Yo tengo el pozolero ya. ¿Lo tienes? ¿Dónde estás? Voy a montarlo en un coche y voy a por ti, ¿eh? Claro. Te hago un toco mula, métete en el coche. Voy a por ti. Voy para abajo. Claro, rápido. Para abajo ya. Abajo estoy. Móntate. Venga, pero. Oh, qué buena esta. Moto, coche, Domi, soy de Andalucía, de Sevilla en concreto. Hola, saca tu muñeco y si pongo dispara por detrás. Si vamos a pasar la noche, mejor me llevo mi oso. Ya está. Cuidado que esta gente son los morados, tío. Es que tenemos que pasar por aquí. Pues intenta no despertar a la gente porque... De hecho has despertado a una patrulla de coche. Vamos. Sí, se está perdiendo, lo estamos perdiendo, Vale. Yo, si abuela, noche, digo, señora. Mejor me llevo mi oso. ¿Oso? ¿Es peluche?
Bien, bien. Yo estoy al lado tuyo en Cádiz, hombre, Cádiz. Maravilloso. Pero Pepito pensará que lo estoy engañando. Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez. Buena, Samuel. Llévalo ahí. Tranquilo, camine. El pozolero lleva la pinta del de Breaking Bad. Oh, Extraer. Estoy viendo una. Íñigo Morales, juez del distrito, ha apreciado salir del trabajo. Octavio Rodríguez, estudiante y activista. Secuestrado por una banda armada en un bar local. Paradero desconocido. Mirabel Castro, profesora. Vista por última vez en un control del. Paradero desconocido. Sí, la recuerdo. Tenía una piel preciosa como un ángel. Hay mil como ellos en este montón, hijo de puta. Y son solo los de este año. Todos ellos tenían una familia. Gente que pierde la cabeza por el dolor de no ver a sus seres queridos. Pero estaban muertos. ¿Qué más podía hacer? Ah, este es el que los deshace. Por eso va así vestido. Tal vez no tengan idea. Mira, de esto hablas. Yo. Ah, claro. Tú has visto tu muñeco, ¿no? Hablando ahora. Ah, he visto el mío. Los nombres de todas las personas que has metido en esos barriles. Ostras. Me da igual. Buena gente, consulta. ¿Sí? ¿Vale la pena comprar el Ghost Recon, Hernán Grieco? Y me Hernán. De regreso, ¿verdad? ¿Qué decirte, Hernán? ¿Qué decirte? Te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar mucho este tipo de juego y tener siempre gente con la que jugar. Yo solo. Puedo aguantar a un gilipollas o a un tío siniestro. Yo solo he jugado dos o tres veces. No es un gilipollas total. No ha desarrollado bien sus emociones. No sabe. La arma nueva. A ver, continúa. Resumen del cartel. Tenemos el de la plaga. Tenemos el pozolero. Y la Yuri y el Polito. Y también nos queda gente de Carcita. Y de, bueno, nos queda todo aquí lo más grande. Hernán, yo me lo compro porque este tipo de juego me gusta mucho. Y porque yo sé que con Samu y con Sergi Poli iba a jugar. Si no, yo no me lo compraría. ¿Vale? Yo no me lo compraría porque es un juego, ya te digo, es... Gráficamente está bien, no está mal, pero tampoco es una maravilla. Sobre todo si estamos acostumbrados a Division, se te hace un juego raro gráficamente. Si no estuvieras acostumbrado, verías que está muy bien, pero está acostumbrado a Division y se te hace un juego muy raro gráficamente. Es un mapa excesivamente grande. Un segundito, Samu. Es un mapa excesivamente grande. Tiene siempre que jugar con gente, jugar con los bots. Ellos no fallan nunca el tiro, con lo cual sincronizas. Cuando llegas a sincronizar los cuatro tiros con los bots, apunta a cuatro hippies, tú disparas incluso al cielo y ellos se cargan a los tres bots siguientes. Entonces, no es. Para mí no es el mejor juego que hay. Yo, porque me gusta el tipo de juego, lo juego y sé que Samu me iba a acompañar. Pero si yo no tuviese Samu para jugar, no me lo compraría, y si me lo hubiese comprado, seguramente lo terminaría vendiendo. No es un juego que me llama excesivamente la atención. Es la opinión que te puedo dar, la más sincera. ¿Que me gusta? A mí sí. A mí personalmente sí. Pero sé que mucha gente no le gustará y le resultará aburrido y un poco tedioso. Así que otra cosa yo no te puedo decir. Y bueno, voy a dejar el directo aquí. Llevamos una hora y llevamos casi dos horas dándole el estopa de la buena al tema. Yo voy a seguir después un ratito más con Samu. Aún así, mira qué hace flotando mi arma. Samu flota, ya ahora sí. Voy a dejar el juego aquí. Pongo mi transición, aunque sea de Division, pero yo pongo mi transición. Espero que os haya gustado. Simplemente es pasar un rato ameno, salir un poquito de Division, jugar una cosa un poquito diferente. Que veáis cómo es realmente el juego, cómo se puede jugar, si se puede jugar tanto tranquilo, como entrar a saco en cualquier sitio, te permite todo. Pero yo lo digo, este juego es para jugarlo con amigos, sin amigos no es tan entretenido. Entonces, yo no me lo pillaría, me lo pillo porque me gusta, pero y sé por qué iba a jugar con Samuel y con más gente, si no. Me lo hubiese planteado un poco. Esperemos que salga el PvP, que dicen que va a salir pronto en un parche, no sé cuándo. Y estaros atentos porque al final, después de este vídeo, publicaré uno en el que veréis una cosa especial sobre este juego. No puedo deciros más, lo publicaré dentro de 10 minutillos o así. Y este terminará publicado un poquito más tarde. No te preocupes, Dominic, que te acepto ahora en un momentillo. Y ya mañana no podré hacer directo, mañana subiré un vídeo del Resident Evil, que esperemos que sea el último capítulo y terminar esa serie. Y mientras tanto, pues ya os digo,
En 10 minutos tenéis otro vídeo. Este se resubirá por la tarde-noche. Y mañana vídeo de Resident Evil. Ya nos vemos el lunes con un nuevo directo de The Division, como siempre nos gusta tener en el canal. Así que nada, como siempre os digo, suscribíos que es gratis. Sed buenos, no me hacéis infieles. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós, chamoé. Adiós.